Sé que parece que está muy complicado, pero en realidad cuando se desglosa esto, se ve más sencillo de lo normal. Ahorita es porque tiene todas las opciones completas, salidas, entradas y luego regresiones y todo por eso. Pero está fácil. Como se muestra aquí, es todo lo que puede hacer la máquina. Pues en la primera opción, si lee 1, consulta saldo. Si el saldo es mayor a 1, muestra saldo. Y si no, si es menor que 1, manda un mensaje que su saldo se ha agotado. Si lee la opción 2, abre una ficha. Y luego después tiene que pedir el código y luego ya abona la ficha completa. En la opción 3, que es la opción gato, es para cambiar de idioma. Ahí te da solo dos opciones, que sería uno para español y dos para inglés. Y tienes que marcar gato para confirmar el cambio de idioma. Bueno, aquí aparece un ejemplo con una sola opción, que sería la opción 2 de abonar una ficha. Como se muestra, cuando lee el código y el código es correcto, esta abona la ficha y la suma a tu saldo actual. Y luego después lo regresa al menú de opciones. Pero en caso de que coloques mal la ficha, te suma un fallo y luego te regresa a abonar una ficha y te vuelve a pedir el código. Y después de eso, si vuelves a fallar, pues te vuelve a pedir y otra vez. Pero si fallas 3 veces, termina el proceso. Hay que recordar también que si dura 4 segundos sin hacer nada el programa, automáticamente lee un fallo y lo suma. Y otra vez vuelve a pedir la opción. Bueno, como ya les mostré las flechas verdes, ahora les voy a explicar su funcionamiento. El funcionamiento de estas es que cuando termina un proceso y este es el correcto, te devuelve a mostrar opciones. Esta es una cualidad de este programa que logré notar en realidad. Siempre, si es correcto todo, toda la ejecución te regresa al menú de opciones y te vuelve a mostrar todas las opciones. Bueno, pues aquí es donde se muestra cómo se puede terminar el proceso. Las flechas rojas indican que ya fue para el fin del proceso. Esto ocurre cada vez que ocurren 3 fallos. Un fallo puede ocurrir de la siguiente manera: cuando no presionamos la tecla que es correcta y entonces el sistema no lo lee bien, o cuando pasan 4 segundos ocurre un fallo, y al acumularse 4 fallos, se salta y termina el proceso. Bueno, aquí está ya todo presente, todo el proceso completo. Muestra las formas de cómo entrar y cómo salir. Primero es para que pueda entrar el programa, tiene que leer asterisco 333. Luego después entra y lee el número del usuario y luego accede al menú. Y luego después de eso muestra opciones. Y de ahí tú le puedes dar la 1, consulta saldo, la 2, abona una ficha, o la gato, que sería cambio de idioma. En caso de que muestres una opción incorrecta, hace un fallo y luego después te regresa al menú de opciones. Recordemos que si acumulamos 3 fallos, se va y termina el proceso. Bueno, las flechas verdes indican lo que ya dije, que es cuando regresa al menú de opciones. Y las rojas, cuando va a terminar el proceso. Las naranjas es cuando introduces algo mal, pero después viene una azul a un lado, que es para regresar. O sea, te da 3 oportunidades. Y pues eso sería todo. Bueno, ahora voy a llamar al asterisco 333. No se mira, pero sí, es para la prueba.
Voy a consultar mi saldo. Mi saldo es de 15 pesos. Voy a abonar una ficha. Voy a marcar un código incorrecto. El código es incorrecto. El sistema amigo no está disponible. Intenté más tarde. Bueno, me sacó. Y ya, pues este es. Esto se trata mi proyecto. Bye.